que el periodista del matutino El Deber, Guider Arancibia, había sido convocado en calidad de investigado para que se presente a declarar después de haber sido él quien develó que se utilizó vehículos incautados al narcotráfico por parte de encapuchados durante los días de bloqueo. ¿Para qué lo haría? La Fiscalía decidió convocarlo encima en calidad de investigadoras. Más tarde salía el fiscal asignado al caso diciendo que hubo un error y que en realidad no era investigado, sino que iba a ser testigo, en absoluto desconocimiento de la vigencia de la Constitución y de la ley de imprenta en nuestro país. Se informaba que había sido nuevamente citado, pero para declarar hoy en calidad de testigo. El fiscal general de la Nación tuvo que hablar hoy desde la ciudad de Sucre y finalmente parece dar por cerrado este tema. Ha informado que los fiscales en Santa Cruz cometieron aparentemente doble error y ha dicho que la citación que se hizo la segunda vez en calidad de testigo contra Guider Arancibia, periodista del Deber, también había quedado sin efecto. El fiscal general ha reconocido que en Bolivia está vigente la ley de imprenta y es a través de ese mecanismo bajo el cual se tendría que investigar en caso de que el Ministerio Público requiera alguna información referida al ejercicio de la profesión periodística. En primer lugar, nosotros muy respetuosos de la ley de imprenta y de la labor loable que lleva adelante los amigos de la prensa, ha sido un error del fiscal haber citado en calidad de testigo al periodista que ha presentado la denuncia sobre estos hechos irregulares. Estos hechos irregulares, entiéndase que están siendo todavía investigados, por los cuales nosotros no podemos anticipar el criterio. Si se está investigando, se va a tener ya la resolución fiscal correspondiente. Pero reitero, ha sido un error de parte del servidor del Ministerio Público haber convocado a un periodista para que preste su declaración en calidad de testigo por un hecho que él denunció en el cumplimiento de sus funciones. Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la labor periodística y sobre todo de la ley de imprenta. Cambiamos el escenario informativo y nos vamos hasta la ciudad de La Paz de Gobierno para escuchar la declaración del diputado del MAS, Renán Cabezas, quien ha ratificado su posición y ha dicho que es a título personal respecto a la propuesta planteada por el secretario de la COP, Juan Carlos Guarachi, quien en una movilización el lunes advirtió con trasladar la marcha de sectores sociales afines al MAS a Santa Cruz y amenazó también con tomar fábricas e industrias en este departamento. El diputado del MAS, Renán Cabezas, ha ratificado el hecho de que debería considerarse una propuesta como esta si es que llega a través de una iniciativa ciudadana a la Asamblea Legislativa, y ha dicho que no descarta incluso una marcha hasta la ciudad de Santa Cruz, pues considera que algunas empresas privadas en este departamento financian movilizaciones y no cumplen supuestamente con sus obligaciones laborales. El legislador ha ratificado su posición y ha dicho que esta es a título personal, no de su partido. Las empresas privadas están garantizadas en la condición política del Estado, pero también si una empresa privada no está vulnerando derechos fundamentales, no está pagando derechos laborales, por ejemplo, muchas empresas no pagan el salario básico. Hay que denunciarlas. Hay empresas que no están cumpliendo con el aporte a la vejez, con seguros sociales. Entonces, las empresas que estén faltando a la ley del trabajo, a la condición política del Estado, bueno, pues tendrían que preocuparse, no cumplan con la ley, porque nosotros vamos a estar atentos a aquello. En realidad, una nacionalización es una compra de una empresa, pero aquí decimos nosotros, no, tampoco vamos a comprar una empresa que esté en quiebra o esté en bancarrota. El Estado, cuando compra una empresa, cuando es dueña de una empresa, las ganancias los redistribuye entre los gobiernos subnacionales, departamentales y municipales, y principalmente entre la población, y eso beneficia a los sectores más vulnerables. Pero cuando una empresa privada, las ganancias de una empresa privada es para unos pocos, es para una familia. Entonces, nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo lo que busca es tener mayores empresas públicas para que generen ganancias y esas ganancias generen bienestar en el pueblo boliviano. Así es, la declaración del diputado Renán Cabezas, que se hace eco del planteamiento de Juan Carlos Guarachi, quien amenazó
con marchar a Santa Cruz y con tomar empresas privadas en este departamento. Entre tanto, el diputado opositor, Beto Astorga, cree que con la ratificación de esta declaración del diputado del MAS, las plataformas y la ciudadanía deben activar el estado de emergencia, porque se denota, dijo el opositor, que la verdadera intención del gobierno sería volver a Bolivia en un país comunista y cooptar más bien las empresas sin respetar la propiedad privada, que con estas declaraciones, advierte el opositor, podrían estar en riesgo. Esta es la verdadera intención del movimiento al socialismo, quieren expropiar las empresas. Entonces, en ese contexto, siento que nosotros tenemos que estar en alerta, Plataforma Ciudadana, CONADE, Comités Cívicos, tenemos que estar en estado de alerta, ya que el MAS va a querer expropiar las empresas privadas. Van a estar en la cacería de las empresas, claro, como no les ha servido la ley 1386, la han tenido que abrogar, porque igual con eso querían, en este caso, realizar una persecución comercial. Ahora quieren hacerlo ya de frente, como ha dicho Guarachi, el diputado del movimiento al socialismo. En ese sentido, los diputados opositores nos ponemos en estado de alerta y pedimos a las otras organizaciones también que estén en estado de alerta. Ahora claramente Guarachi y su diputado han dado sus verdaderas intenciones, han pelado capucha. Claramente ellos van a hacer una persecución a los empresarios privados, van a expropiar las empresas. En ese contexto vamos a estar en estado de alerta para no permitir eso. Nos referimos ahora al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien viajó la noche de ayer a la ciudad de Tarija, donde tenía prevista la reunión con algunas autoridades y personalidades para hablar acerca de su planteamiento sobre un sistema federal en Bolivia. Estas imágenes tuvieron lugar la noche de ayer en el aeropuerto de esa capital. Allí había un grupo de personas que se apostaron con carteles en mano. Fuera Camacho, gritaban en el aeropuerto de esa ciudad. Incluso cuando el gobernador salió en un vehículo de esta terminal aérea, algunos decidieron corretear el vehículo para que Luis Fernando Camacho escuche la queja que tenían. Algunas de las personas que llegaron hasta el lugar serían parte de algunos movimientos sociales afines al gobierno. Y bueno, esto sucedió anoche, verán ustedes enseguida qué sucedió hoy. Desde el aeropuerto Oriente a Plaza, donde ha llegado justamente el gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho. Intentamos salir por una puerta lateral de este aeropuerto, sin embargo, las personas que nos han dado cita en este momento están gritando de esta manera. ¡Asesino! 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 Eso sucedió anoche en el aeropuerto de la ciudad de Tarija. Hoy en horas de la mañana, en la Plaza Central, en la Plaza Luis de Fuentes, la situación no fue diferente. El gobernador tenía en agenda una exposición en un lugar llamado El Marqués, que está en inmediaciones de la Plaza Central. Parqueó su vehículo allí, miren ustedes, y fue en ese momento en el que bajó y volvió a subir, pues fue blanco de naranjas, huevos y otros objetos por parte de quienes rechazaban su presencia en el lugar. Repetimos, el gobernador de Santa Cruz bajó de su vehículo, pero más rápido bajó que lo que volvió a subir, porque se observaba, reitero, que allí le lanzaban huevos y le lanzaban naranjas, rechazando su presencia en el lugar. Grupos que se han dado cita en la plaza principal, están arrojando huevos en estos momentos. Grupos de choque. Podemos apreciar que estamos dejando pasar esos podemos apreciar podemos apreciar
seguridad cubría a Luis Fernando Camacho de los huevos y las naranjas que les lanzaban. Algunos de los identificados como parte de este movimiento que rechazaba su protesta fueron dirigentes de la Central Obrera Departamental afines al movimiento al socialismo. Una vez se retiró el gobernador de inmediaciones de la Plaza Luis de Fuentes, hubo enfrentamientos. Y es que un canillita, por ejemplo, se agarró a golpes con el dirigente de la COD, le reclamaba que con estos hechos no los dejaban trabajar. Una mujer denunció haber sido golpeada por grupos de supuestos afines al movimiento al socialismo, pero fueron enfrentamientos los que se registraron después de que el gobernador se retiró del lugar. No es posible que esta gente quiera venir a defenestrar un tema de departamento. No podemos ser los colgandivos de Santa Cruz. No es posible que esta gente quiera venir a defenestrar un tema de departamento. No podemos ser los colgandivos de Santa Cruz. Son gente pagada. Así que uno viene a sacarse la mierda aquí trabajando, vendiendo perecos. Yo vendo hace más de 30 años perecos y nunca había bloqueos, pero ahora a uno le vienen, le pagan 100, 200 y vienen a bloquear aquí y vienen a joder a la gente y perjudican aquí el trabajo de uno. De lo que está ocurriendo en estos momentos. Entre tanto, desde la Ciudad de La Paz, el diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, ha acusado supuesta intransigencia de militantes del movimiento al socialismo que habrían provocado que se desencadenen escenarios de enfrentamiento y violencia en la plaza central de la ciudad de Tarija. Tolerancia de algún lado es definitivamente del masismo, ¿no? Basta, y lo peor es que no es solamente, digamos, de militantes de base de masista, de sus principales dirigentes, comenzando por el patrón del Chapare, que todos sabemos quién es, ¿no? Y siguiendo por su presidente títere, ¿no? Que da un discurso el otro día que más parecía de campaña política, en proselitismo político, que el discurso del presidente de un estado que quiere gobernar para toda la población. Fíjese en Tarija, ¿no? En Tarija, que es una región que tanto ha reclamado descentralización, que tanto reclama Tarija de que sus recursos del gas los dilapidó el gobierno central. Entre tanto, el diputado del MAS, Juan José Jáuregui, niega que la militancia oficialista hubiese sido quien propició este escenario de violencia en la ciudad de Tarija. Ha dicho que esta no fue otra cosa que una expresión espontánea de la ciudadanía que rechaza propuestas inconsistentes del gobernador de Santa Cruz, señalaba el diputado.
Es una manifestación espontánea de los ciudadanos y las ciudadanas de distintos puntos cardinales de nuestro estado plurinacional que están rechazando la aventura política que está pretendiendo articular el gobernador de Santa Cruz, que ha olvidado que a la fecha ha dejado de ser presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y lo que debe hacer es administrar la cosa pública de la gobernación de Santa Cruz en beneficio de los cruceños y las cruceñas. No existe ningún tipo de articulación previa que esté esperándole al señor Camacho en los distintos departamentos. En este momento los bolivianos y las bolivianas están preocupados por la reactivación económica y no están preocupados por estar escuchando esas propuestas inconsistentes que no han concluido en señalar la verdad de los mecanismos financieros que tiene el sistema federal. Lo que tiene que también contarle el señor Camacho es cómo se financia un sistema federal. El fundamentalmente copiando y estudiando los antecedentes de estados federales, debemos señalar que uno de los mecanismos financieros, es decir, una de las fuentes de financiamiento para el federalismo es el incremento de los impuestos a los ciudadanos y las ciudadanas. Nos vamos hasta la ciudad de Sucre porque el fiscal general de la Nación, Juan Lanchipa Ponce, fue consultado hoy en una conferencia de prensa sobre las amenazas de sectores afines al gobierno de marchar hasta la ciudad de Sucre y llegar hasta su propia institución, hasta su oficina, para presionar en cuanto al avance de los procesos denominados golpe de Estado 1 y 2. El fiscal general ha dicho que no va a hablar acerca de estas amenazas y ha asegurado de que estos son solo criterios políticos, señalando de que sus fiscales se están llevando adelante todos los procesos sin paralizar ninguna investigación. No vamos a expresar ningún comentario al respecto, son temas políticos que nosotros evitamos hacer comentarios. Está sin embargo, la ex autoridad está denunciando nuestra acción de justicia y está pidiendo agilizar los procesos que se han aperturado a partir de la crisis del 2019. Nosotros hemos iniciado, como conoce la sociedad, en su conjunto, varios procesos de investigación penal por los hechos sucedidos antes y durante las elecciones del 2019. Tenemos aperturados procesos por las masacres de Sencata, Sacaba, Montero, Pedregal y otros procesos. Cada uno de ellos está llevando el ritmo de investigación que establece la ley. Nosotros de ninguna manera hemos paralizado la investigación en ninguno de los casos. Conocen ustedes la forma en que hemos iniciado, en las circunstancias en que hemos iniciado el proceso de investigación, aun cuando no teníamos la colaboración en ese entonces de los efectivos policiales, que eran los investigadores. Nosotros hemos iniciado. Seguimos en Sucre porque hoy miércoles y después de la renuncia irrevocable del fiscal del distrito de Tarija, Wilson Tito, quien se fue denunciando presiones políticas, hoy se tomó posesión a la abogada Elizabeth Gutiérrez como la nueva fiscal de ese distrito judicial. Una de las prioridades dentro del trabajo que vamos a desempeñar como fiscal departamental de Tarija va a ser priorizar, ¿no?, y aquellos casos que tenemos sobre la violencia y otros casos de relevancia que tenemos, y bueno, el compromiso de trabajar siempre apegados a lo que es nuestra constitución política del Estado, nuestras normas vigentes, la ley orgánica del Ministerio Público, realizar un trabajo transparente conjuntamente con la prensa para que también sepan lo que el Ministerio Público y la Tarija que vamos a realizar. Ese es el compromiso que asumo a partir del día de hoy. Su antecesora ha denunciado las presiones políticas, el doctor al respecto, ¿cómo va a responder? Yo desconozco las versiones que haya vertido, ¿no? Tendrían que consultarlo a él porque esas en primer lugar no las veo que tenga yo que contestar, entonces tendría que él contestarlos y bueno, tengo absolutamente nada que decir al respecto. ¿Cuál sería su actuar, sin embargo, en caso de cuando se asuma ya este cargo en su oficina, evidencia que hay presiones políticas en el Ministerio Público de Tarija, doctor? Bueno,
cuando uno es profesional, cuando uno tiene la ética, los valores, ¿no? Y lo que encamina el profesionalismo, nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por ninguna presión. Hacemos una pausa y al retornar hablaremos acerca del escándalo que se activó después de conflictos entre un exfuncionario de la alcaldía y su ex esposa, que develó que supuestamente era titular de 800 ítems fantasma durante la gestión de Percy Fernández. Esta pelea entre esta expareja ha develado todo un escándalo de presunta corrupción. El actual concejal Manuel Saavedra ha pedido que se convoque a Antonio Parada, a Angélica Sosa y otros presuntos cómplices de este escándalo. El público haga su trabajo, pero no solo con el responsable de recursos humanos. Hoy, el pueblo boliviano ha hecho nuevamente historia, hermanas y hermanos. Cuando el pueblo marcha, es porque está exigiendo algo. Y hoy, el pueblo exige respeto a la democracia. Estamos construyendo un nuevo país. Un país que refleja los intereses de los bolivianos, de la Bolivia profunda, porque de una vez por todas Bolivia demuestre ese potencial que tiene de mostrarse como la mejor economía de la región. ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Ay, 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 ay.